Yo os voy a deleitar con mis queridísimas bacterias, pero tal vez sea un poco ecléctica hoy y espero que os guste, porque os voy a hacer como una pequeña historia de lo que es la microbiología, empezando por lo más clásico y terminando con unas bacterias que están últimamente descritas y que me apetece mucho que las conozcáis y que disfrutéis con ellas. Y apunto aquí que aquí veis cianobacterias, que son bacterias de vida libre. Entonces, lo del ser humano es porque es inevitable, ya que todo va en relación con el ser humano. Pero vamos, os fijaréis más que prefiero hablar de microbiota ambiental. Pero bueno, vamos a hacer. ¿Por qué las bacterias no se conocían hasta hace tan poco tiempo? Porque frente a todos los demás conocimientos de todo tipo, estas tienen más de 100 y pico años. Pues porque son muy pequeñas y no se veían. Entonces, aquí tenemos la punta de un alfiler y las bacterias. Estas son grandes, son bacilos que son grandes. De 7 micras, pero los hay más pequeños de 1 micra. Por lo tanto, lo que no se ve no se puede mirar, ni conocer, ni nada. Entonces, la cosa empieza oficialmente con Anthony van Leeuwenhoek, que es un señor holandés que le encantaba pulir lentes, era un comerciante de paños, y entonces lo que cogía todos, digamos, elementos vivos que podía, pues la saliva o de una charca, y los miraba en sus microscopios, que eran así estos, muy sencillos, pero eran unas lupas. Y lo que hizo fue que enviaba unas cartas a la Royal Society de Londres, escritas en inglés, haciendo la descripción de estos animalículos. Por lo tanto, esta es la primera, digamos, el primer dato que existe de la presencia de estos individuos pequeños que se movían y que ahí quedaron. Estamos todavía, vamos, en el 18. Entonces, pasan unos cuantos años y ya nos vamos ya finalmente a finales del 19, y esas bacterias que todo el mundo hablaba de los animalículos, las miasmas, había un caos tremendo y una confusión total, pues, por ejemplo, llega Pasteur y explica que no existe la generación espontánea, porque dice, bueno, vienen del aire y colonizan y crecen. No, todo viene de algún sitio concreto. Entonces, este es un experimento muy bonito porque deja los frascos abiertos y entonces ve que entra el polvito y crece. El líquido transparente está estéril y cuando entran las bacterias crecen formando una turbidez. Cuando lo hace con los cuellos estos de cisne, el aire no entra y entonces no se contamina, entonces quedan completamente transparentes. Pero si inclina los frascos estos de cuello de cisne y puede entrar el aire y así que hay crecimiento. Por lo tanto, los gérmenes estaban en algún sitio. Era cuestión de localizarlos y de ver lo que podían hacer. La verdad es que las bacterias enseguida se dieron cuenta, los primeros investigadores, que crecían en todas partes, las frutas, en los tomates, en las verduras, todo crecía. Entonces, lo que tenían que hacer era controlarlo. Y, de hecho, estas imágenes son todas del clínico, en los medios de cultivo, que lógicamente ya están ahora muy seleccionados, muy sofisticados, y la forma de sembrar las bacterias para que sean en cultivo único. Entonces, aquí tenemos una tesis, Isabel, que también todo es de aquellos años, y cómo al sembrar los gérmenes en los medios ya especiales, pues crecen formando colonias, que son, en el término de colonias, término ecológico, colonias de pingüinos, colonias a grupos de individuos, que luego se van a clasificar. O, por ejemplo, mirar aquí un pus que tenía una persona de una otitis muy purulenta, lo extendemos por el medio de cultivo y entonces veis cómo crece muy abundantemente. O, por ejemplo, esto es lo que llamamos técnica maquia, los catéteres, que también se contaminan mucho, extendiéndolos sobre el agar y siempre 24 horas a 37 grados. O sea, hay que esperar que los gérmenes crezcan. Una vez que se han sembrado, hay que esperar a que crezcan. Y estos gérmenes crecen en 24 horas. Para poderlos ver, porque al ser tan pequeños son transparentes, entonces este señor Christian Graham aplica unas técnicas con anilinas que habían sido aplicadas ya por Ehrlich en Berlín. Y entonces esas anilinas tiñen a las bacterias de color violeta, de color rosa,
con una técnica que la hacen todos los alumnos de microbiología, o sea, eso es como inevitable, el hacer el gran, todos lo saben hacerlo y luego pues lo miras al microscopio y se ven moradas y rosas. Entonces, la tinción gran, y es, digo, es como llevar el fonendo en el clínica a los médicos, o sea, todos saben hacer un gran y siempre tenemos la interpretación con el gran, que es muy sencillo de ver, porque además así se pueden clasificar las bacterias en gran positivas, gran negativas, ya que si no, la morfología da muy poco de sí. Y aquí tenemos, pues veis, cocos estafilococos, bacillus anthracis, una asociación pulsospirilar de garganta, o bien una microbiota areofaringe, en la garganta hay una gran cantidad de microorganismos, y entonces aquí después del gran pues se ven gran positivos los que están morados, gran negativos los que están rosas, echa la violeta de genciana, se lava con el alcohol acetona y luego se pone un contraste. Por lo tanto, esto es lo clásico, lo sabido, lo aceptado por todos. A los gérmenes que estaban entonces descubriendo y describiendo, había que ponerles un nombre, claro está, que es lo que la nomenclatura es el arte de poner nombres, y la taxonomía es el arte de clasificar a los individuos. Entonces, la escuela de Linneo, que lo había aplicado ya a plantas y animales, y entonces es Luz Cohen, también alemán, el que hace pues, una taxonomía, que es la que sigue vigente con todas las aplicaciones que se han ido modificando, la taxonomía que divide a los individuos en dominio, orden, familia, género, especie, que esto es tanto para los todo, o sea, es el orden taxonómico que se aplica a todos los individuos. Pero claro, había muchas bacterias, ya lo digo, estaban por todas partes. Entonces, lo que tenían que saber por aquel entonces, que estamos en 1884, era saber cuáles eran los patógenos y cuáles no. Porque de una parte estaban las enfermedades infecciosas y de otra parte los gérmenes, que parecían que eran grupos distintos. Entonces, Koch establece unos criterios muy importantes entonces, que era que cuando el animal enfermo, la persona enferma tenía que estar en cultivo puro, se podía reproducir inoculándolo al animal. Se volvía, es decir, siempre unos criterios para evitar los contaminantes o los gérmenes que no tenían ninguna importancia. Lógicamente, esos postulados que en aquel momento fueron definitivos, porque ahí se establecían cuál era el patógeno y cuál era el contaminante, ya luego pues se ha añadido que tiene que formar anticuerpos, que se debe responder a la terapia adecuada, y luego se ha comprobado que hay gérmenes que no pueden cultivarse, pero vamos, estos primeros postulados fueron los definitivos para establecer cuáles eran los agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas. Y ahora aquí os voy a poner tres ejemplos para mí muy importantes. Uno, Koch, persona importantísima en la microbiología clínica. Entonces, nada menos que describe el carbunco, el cólera también, en Calcuta, y la tuberculosis. La tuberculosis que para mí sigue siendo la enfermedad de las más importantes en el ser humano y que se transmite vía respiratoria, que es el mecanismo de transmisión más eficaz. El más eficaz. Y no me quiero salir del guión, no quiero hablar de las mascarillas. Se suelo salir del guión, pero hoy voy a portarme bien y no me voy a salir del guión. Entonces, aquí tenemos el bacilo de Koch, que se tiñe de una forma más especial, también con anilinas, pero más fuertes, una tinción ácido alcohol resistente, y don Roberto. Y pongo dos ejemplos más, otros de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ejemplo, Neisser, y, bueno, la nomenclatura de los microorganismos se hace en función o bien del descubridor o de la ciudad o de la enfermedad que produce, en latín. Existen unas normas de nomenclatura y actualmente existe un Comité Internacional de Nomenclatura y se ajustan a esas normas. Las bacterias y posteriormente los virus. Entonces, Neisser, estos son diplococos gran negativos de un exudado uretral, de un hombre con uretritis, que es donde más abundantemente se ven los gonococos, de una enfermedad que es la gonococia, muy conocida y muy difundida. Y os pongo ya este tercer ejemplo, porque la sífilis es una enfermedad muy seria, muy importante en el sentido en que, aparte del chancro de inoculación, los gérmenes pasan a la sangre, pueden pasar al feto, pueden dar malformaciones congénitas, hay una segunda fase y hay un tercer estadio también con lesiones cerebrales en grandes vasos, por lo tanto, es una enfermedad muy importante. Pero, a diferencia del bacilo de Koch y la tuberculosis, que es enfermedad respiratoria y que es muy difícil evitarlo, las enfermedades de transmisión sexual se pueden evitar. Podéis pensar lo que queráis, pero se pueden evitar, mientras que las enfermedades respiratorias no se pueden evitar porque estás respirando continuamente y estás hablando continuamente. Y además, el treponema pallidum es sensible a la penicilina. Por lo tanto, ahora podemos entender cómo la sífilis actualmente ya está pues, un poco más, digamos, en segunda línea, mientras que la tuberculosis sigue en primera línea como siempre. Y ahora os quería, esto es, digamos, lo clásico, hasta ahora sabíamos todo esto, pero yo ahora os quería hablar de estos otros que a mí me resultan, pues,
más interesantes, en el sentido de que, claro, los patógenos, pues ya están dicho todo y muy aburrido. Mientras que estos son los que llamamos microorganismos extremófilos. Es decir, que existen, bueno, cuando se pensaba que no podían existir vida en determinadas condiciones ambientales, entendiéndose como tales las que son muy diferentes a las que viven actualmente la mayoría de los seres humanos. Es decir, que el concepto de vida, nosotros los humanos siempre lo enfocamos a nuestro estilo. O sea, el antropoceno es realmente, somos antropométricos. O sea, lo que no puede ser es porque nosotros no lo podemos hacer. No, existen, y en las bacterias existen todas las posibilidades, casi podemos decir infinitas, ¿no? Porque, pero vamos. Estas bacterias que se han ido cultivando, porque claro, todo esto que os he contado desde el 18 hasta mitad del siglo XX, es el que va perfeccionando las técnicas, conociendo más las bacterias y permitiendo que se puedan aislar algunas que eran raritas como estas. Se crea el dominio Arkea y entonces dice que hay cientos de miles de virus desconocidos y por catalogar. Entonces, yo voy a empezar con cuatro o cinco ejemplos para que, digamos, os sintáis entretenidos. Uno de ellos son Ceroplasma acidalmuras, que es un organismo que se encuentra en el río Tinto. Entonces, estas son unas imágenes del río Tinto. Entonces, creo que era en los años 70, yo lo leí, pero entonces no estaba muy metida, que unos investigadores de la NASA habían ido a encontrar bacterias en el río Tinto, precisamente porque es la situación más parecida a la de Marte. Y efectivamente encontraron el ferroplasma, pero ahí se quedó un poco la cosa. Y estas son las aguas de río Tinto. Ya sabéis que fue explosivo río Tinto, pasa por una serie de vicisitudes muy interesantes. Pero vuelvo otra vez a tomar, digamos, protagonismo, y en este caso, Ceroplasma acidophyllum, que lo han encontrado en Rusia en un reactor alimentado con pirita. Y entonces, pues este germen es capaz de vivir en ácido sulfúrico, que es lo más parecido que existía en la Tierra hace 4.600 millones de años, o sea, antes de Pangea y antes de los distintos continentes. Muy al principio. Y estas son fotografías del río Tinto en Andalucía. Entonces, acidophyllum, o Ceroplasma acidophyllum, veis, resta, o sea, después del metabolismo, produce azufre. Y es lo que pero en la actualidad también se puede encontrar este microorganismo. Y por eso he puesto esta fotografía, un poquito como homenaje a La Palma, que es la fotografía de la... Porque realmente en estos ambientes imposibles es ahí donde puede crecer el Ceroplasma acidophyllum. Entonces, es uno de los primeros pobladores de la Tierra y que permanece inalterado desde el inicio de la evolución. Entonces, a mediado que el ambiente de la Tierra se volvió menos ácido y menos rico en pirita, es decir, el hierro sobre todo, entonces se fueron involucrando otros materiales estabilizadores y entonces eso facilitó el desarrollo de los gérmenes que vinieron después. Como estos dos gérmenes, tanto Ceroplasma acidophyllum como este otro de los españoles, le han dado tanta importancia, os he puesto aquí la bibliografía por si alguien está interesado en tomarlas, porque lo del Ceroplasma acidophyllum, bueno, lo han publicado mucho, mucho más eficazmente que los ferroplasmas de los años 70 en Río Tinto, que por lo menos no los he encontrado. Y luego aquí han intervenido unos del Consejo, y estos del 2007, y entonces comprobó como estos elementos, que ya las proteínas que les codificaban al principio, fueron con el hierro, fueron, digamos, está dominada por proteínas de hierro, o sea, el dominio del hierro es el que forma parte de la estructura molecular de estas bacterias. Es un concepto muy elemental, muy de colegio, pero que viene muy bien para explicar estas bacterias. Lo primero, los compuestos orgánicos, que son los que sirven de fuente de energía. Estos compuestos orgánicos, típico la glucosa, los acetatos, en los órganos, los elementos vivos que son capaces de tomarlos, se llaman quimio-organótrofos. De ahí están los animales, los hongos, los protozoos y casi todas las bacterias. Es por lo tanto, el metabolismo, el que se estudia en bioquímica normal. Pero ahora vienen aquí las bacterias que están en todas partes. Por ejemplo, las bacterias litotrofas son capaces de sacar energía, obtener energía a partir de, por ejemplo, de sulfídrico, de hierro, y entonces
parece que convierte la materia inorgánica en orgánica y por eso le llamaron quimiolitotrofos o litotrofos. Luego veremos unas imágenes. Luego están los fototrofos, que es realmente las plantas y las cianobacterias. Es el esquema más clásico. La energía de la luz necesita la clorofila para transportarlo y convertir en ATP. Pero luego hay otros, que es los que he quitado luego, por si, no, si queréis luego os los pongo, son las bacterias rojas del azufre, que son también autótrofas, pero nada menos que con una clorofila distinta. O sea, no producen oxígeno, sino que producen distintos metales, distintos elementos, porque son anoxigénicas. Estas son totalmente bacterias, por lo tanto, las bacterias están en los fototrofos, en los quimiotrofos. En todas las formas de vida que pueden uno imaginarse están las bacterias. Estas son las litotrofas, y unas fotografías que son clásicas ya, que es de lo que se llama Desert Banis, porque el banis del desierto, donde haya cierta humedad, ellas pueden convertir a partir del magnesio, del hierro, lo fijan y se convierten en elementos orgánicos. Por lo tanto, es como si comieran piedras. Entonces le llaman Desert Banis en inglés, pero eso sí, crecen un poquito lentos, tardan 10.000 años. Lógicamente, los metabolismos están en función de las posibilidades climáticas y de las formas de transformar la energía. Y ahora entramos en las que son más importantes que las que he puesto yo al principio, las cianobacterias. Estas, que antes le llamaban algas, no son algas, son bacterias, entendiéndose como tales, las que tienen el núcleo como protogénico desde el comienzo, núcleos muy, muy sencillos, las protobacterias. Entonces, esta fotosíntesis oxigénica, que es la que hemos visto que tienen las plantas, es en los procesos de oxidorreducción, toman el agua como fuente de electrones y, lógicamente, se libera el oxígeno. Estos que empezaron, por lo tanto, a formar oxígeno cuando estaba el ambiente lleno de anhídrido carbónico y de gases, pues esos son los que dieron lugar a que se fuera transformando poco a poco la atmósfera de la Tierra hasta nuestros días. Esto dio lugar a acumulación de oxígeno en la atmósfera y alcanzó concentraciones elevadas que determinó la biosfera terrestre que tenemos ahora. Estas cianobacterias, que son, por lo tanto, ya distintas, porque son capaces de tomar la energía a partir de elementos como puede ser el agua o los sulfídicos, pueden ser también halófilas. Halófilo quiere decir que sobrevive en grandes cantidades de sales. Entonces hay imágenes tan bonitas como estas, son del lago Utah, que las bacterias son halófilum y están junto con cianobacterias. No siempre que hay, por ejemplo, en el Mar Muerto, que es también que hay cianobacterias, no está rojo porque no hay este tipo de bacterias, sino sencillamente bacterias halófilas. Y las que tienen esto rojo, que es más bonito para fotografiarlo, son que tienen los cristales estos con el cloruro sódico, porque la gran cantidad de sales que se forman, y luego la bacteria roja, que tiene carotenoides, y con las diatomeas. Entonces, este hábitat especial de las marinas o de las salinas rojas es el que da lugar a que pueda haber vida, como son, por ejemplo, los flamencos. Y esto lo he puesto porque estos son de Alicante, creo que era de Mata Torrevieja, sí, de Alicante. Entonces, pasaban todos los años los flamencos, pero nada más. En cambio, en el 2020 vino como muy importante en que ya habían anidado. Y entonces, eso, bueno, pues consideraron que era interesante desde el punto de vista de la atmósfera, de la naturaleza, del medio ambiente, de lo que queréis. No sé si es que porque había más sal o menos sal, o más agua o menos agua, porque muchas veces a estas lo que parece que es peor es mejor. Pero me he puesto en las dos fotografías, uno porque los están de paso y otro porque están aquí ya con los polluelos que han danidad, lo que implica ya, pues, no sé, exactamente no sé qué decir, porque en realidad pues que todo está muy bien, porque ahora que todo es negativo y mal, pues digo, esto está bien. Vamos a seguir con las extremófilas, y estas son, por ejemplo, siempre son cianobacterias, y estas son, y siempre del dominio Archae, y estas son de las bocas de los geysers,
están en todos los sitios, pero donde fueron aisladas fueron en el parque de Yellowstone, en las bocas de los geysers. Entonces, aquí hago un comentario muy interesante desde mi punto de vista, claro. Brock es el autor de un libro, yo tengo la primera edición que es de los 60, y ahora ya va para la undécima. Y este libro es Biología de los microorganismos. Y es el que siguen en farmacia, en biológicas, en veterinaria, porque nosotros en medicina tenemos los de microbiología médica que hacemos tanto hincapié en las patógenas que a estos otros microorganismos les damos poca importancia. Pero al jefe Gumeldús le gustaban mucho las bacterias de verdad y nos aconsejó que nos comprásemos el Brock. Y yo desde entonces he seguido la pista del Brock, que ya falleció, parece ser. Entonces, ¿qué es lo que encontró? En termos acuáticos son las bacterias estas que están en las bocas de los geysers, por lo tanto, unas temperaturas elevadísimas. Entonces, encontró las enzimas que luego se han aprovechado para la PCR con la DNA polimerasa. Aquí pongo la bibliografía, por si alguien luego les pudiera interesar. Es del 69. Encuentra Thermus aquaticus, genera nueva especie nueva, en el Journal of Bacteriology. Bueno, entonces, estas enzimas de Thermus aquáticos se pueden emplear para la PCR, pero tardan mucho. Es más, es Bullis, que hay Bullis en el 83, que de pronto piensa que se puede replicar la hebra de DNA y que sería muy específico y sería una técnica perfecta. Pero no funciona, al principio no funciona. Entonces, sí que luego funcionó cuando emplearon la TAC polimerasa, o sea, la polimerasa de termos acuáticos, porque al replicar el DNA sube la temperatura y con esta enzima, que sí que es muy resistente, puede aguantar. Por lo tanto, fijaros qué cosa. Brock describe, los termos acuáticos es esto, la bacteriología. Describe la TAC polimerasa. A este señor se le ocurre lo de la replicación del DNA, pero tiene que emplear la TAC polimerasa para que funcione. Y le dan el premio Nobel. Bien, es que los del 44 tenemos un ángel que nos protege. Porque a mí me parece que te lo había compartido con Brock, pero bueno. Y la inevitable PCR, que ahora yo creo que estaréis hasta arriba de oír PCR a todas horas y en cualquier momento. Pero bueno, es la técnica que realmente que se emplea no solamente en microbiología y en infecciosas, sino en legal, medicina legal, para determinar los genes. Es una de las técnicas que indudablemente ha invadido y pues muy bien le dieron el premio Nobel a estos dos, este por la técnica y el otro porque es el establecimiento de la mutagénesis dirigida al sitio concreto. Vamos a seguir con las cianobacterias. Muy bien, es que querría terminar pronto por si queréis preguntarme cosas y así hacíamos un coloquio por aquí sabroso. Entonces, en la NASA, la fotografía de la NASA, la imagen satélite, revela esta masa de cosas que estaba en el Báltico. Entonces, aquí pongo una imagen. El Báltico, que desemboca en los ríos que corresponden a Suecia, Finlandia, Estonia, todos los países bálticos, Polonia. Entonces, este mar, que tiene muy mala salida al Mar del Norte y al Atlántico, se encuentra aquí bloqueado un poquito por todas las islas danesas. Entonces, lo primero, hay mucha agua dulce de todos los ríos que desembocan. Incluso dicen, hombre, ¿no me hagas esto? Dice, en lugar de un verdadero mar, el Báltico puede considerarse como un estuario de todos los ríos que desembocan. O sea, imaginaros, o sea, qué idea más bonita. Entonces, por su alta altitud hay poca evaporación. Luego, hay una gran cantidad de agua dulce de todos los ríos de los países nórdicos. Y además la apertura al océano, al mar del norte al océano, está dificultada por los estrechos estos daneses, que aquí, pues, si lo queréis ver, por supuesto, bien escritos con los nombres. Entonces, todo ello favorece que este mar sea templado, casi no frío, templado, salino, pero no demasiado, y entonces favorece la proliferación microbiana. Fijaros esta proliferación microbiana, lo que ha dado de sí en fotografías, en películas, le llaman moco, pero en inglés no sé qué palabra le dan también. Rara. Entonces, todo lleno de estas especies de algas, no, cianobacterias, y veis que aquí, lo pone el ejemplo, como está todo cubierto. Bueno, pues
esta es la bacteria, cianobacteria nodularis fuligena, pues la que ha dado lugar a estos crecimientos de polución. ¿Cuál es la solución a eso? O sea, es muy complejo, muy concreto, porque a veces lo están incluso intentando aspirar y luego desaparecen cuando las condiciones no son favorables. Lógicamente, estos desaparecen, disminuye la cantidad y se vuelve a poner el bar transparente. Y ahora, para final, una cosa que a mí me gusta mucho, que son la bioconstrucción. Entonces, la bioconstrucción son estructuras normalmente mineralizadas, originadas por la acción de seres vivos. Perfecto. Entonces, algunas bioconstrucciones importantes, como las bacterias, que es las que os voy a contar ahora, son los estromatolitos, debidos por cianobacterias, los montículos de algas o de algas rojas, que son algas rojas, o bien los arrecifes coralinos, que también son bioconstrucciones por antozoos. También se consideran bioconstrucciones los termiteros, las presas de los castores, los nidos de aves, y yo diría que también pueden ser bioconstrucciones las casas, las ciudades estas de 300.000 personas ahí, que por lo que hemos creado los del antropoceno, ¿no? Cuando volvamos a las cavernas, aquello no quedará nada, pero ya me salió otra vez el guión. Bueno, y entonces, es que las ciudades son horribles, pues son bioconstrucciones, como los termiteros. Entonces, los estromatolitos son las construcciones más antiguas de la Tierra, aproximadamente tienen 3.500 millones de años y siguen vivos. Bueno, esto es la fotografía anterior, que no quiero pasar, es una película que hay en Wikipedia, pero yo no les he sabido pasar. No tiene tampoco nada, pero solamente que se ve el agua, cómo va pasando, son aguas someras, bajas, y si lo hubiera podido traer, la habría traído. Aquí tenemos pues estos acúmulos de bacterias, como son cianobacterias, sí que producen oxígeno, y lo que hacen es que forman carbonatos, y entonces se van formando laminillas entre ellos, y así durante miles y miles de años. Entonces, estos son de las Bahamas, pero los que están casi todos son en Australia. Entonces, estromatolitos actuales en la bahía de Sark. Entonces, aquí tenéis todas las... Hay miles de fotografías, yo cogí unas cuantas, pero ya no me atreví a seguir más. Bueno, todo esto luego es motivo, por supuesto, de turismo. Aquí no se ve, pero en algunas fotografías ponen unos puentes para que los turistas lo vean y no lo toquen, porque, lógicamente, estas estructuras se supone que son muy, muy débiles. Y siempre están en Australia Occidental. Entonces, estos están desde el precámbrico y siguen estando vivas. Es decir, que con un crecimiento lento, pero siguen estando las mismas. Entonces, estos son, os digo, si lo tenéis en la curiosidad de ver más cosas, hay mucha propaganda, sobre todo para turismo, pero claro, el turismo. Veis aquí, en la zona esta, donde están las aguas más bajas, menos profundas, y parece ser que antes de que se formara Pangea, o sea, en la vez anterior, cuando Ruminia, o sea, sabéis que los continentes han ido separando y juntando, pues las aguas eran mucho menos profundas, y entonces había mucho más estromatolitos por todos los continentes, sobre todo cerca de las costas. Y veis que están aquí todos amontonados, que son las formaciones estas, que tardan mucho tiempo en formarse. En la bahía de Sark, en Australia, eso sí, que su crecimiento es lento, dura unos, o sea, crecen unos 3 milímetros al año. Pero la presencia de estos elementos es, por supuesto, sirve para la geología, para el estudio del medio ambiente, o sea, todos los datos que se puedan sacar de ellos, porque ellos, estos siguen estando vivos después de 3.500 años. El agotetis en Australia también, pues, y son todos más o menos parecidos con las formas estas redondeadas en que se acumulan los carbonatos. Bueno, Cervantes, es que esto ya es casi, te pones a dónde están, esto está tomado directamente de Wikipedia, la coordinación del sitio por si quieres ir, en la ciudad Cervantes, es porque aterrizó o cayó un barco, se llama Cervantes español, y entonces le ha puesto este nombre. Y entonces, pues el lago Tetis es la masa de agua salina, muy próximo a la ciudad, que es la ciudad de Musión, de nombre Cervantes. Ya, esto ya pasa a ser estudio de geología y de biotransformaciones y de todo lo que uno puede imaginarse, porque estos elementos están vivos,
desde el precámbrico. Es fantástico. Bueno, de estos tengo un montón porque me gustan muy en el silicio, Australia y los millones de años, las cámaras de piedra, las formaciones, el agua templada, el agua salina, por supuesto, todo lo que queréis imaginaros y más. Y luego, por ejemplo, estos son cortes transversales de estromatolitos fósiles. Fijaros aquí una piqueta, qué grandes son. Entonces, estos ya tienen 3.700 millones de años, unos poquitos millones más. Y eso está en Groenlandia. Y también los están estudiando, pues como os podéis imaginar, desde todos los puntos de vista habidos y por haber. Y ahora vamos a seguir con unos que a mí me han llamado la atención, que casi es por lo que cambié completamente el tema de esta charla. El precio del Titanic, ¿sabéis? El barco aquel que en el año 12, hace 100 años en el año 12, se hundió a 3.700 metros de profundidad. Y estos son los que llaman en inglés rusticos, que son, no sé, como carámbanos o salagmitas, desprendidos bajo el ancla del lado babor y es cortesía de Johnston. Os voy a explicar porque creo que esto es muy bonito. Hay una expedición que... ha habido varias expediciones para ver el Titanic, ¿no? Y una en los años 90, en 91, entonces comprueban que tienen estas formaciones ahí en el barco y consideran que es el hierro oxidado a esa temperatura fría y en esas condiciones de presión por el agua y era óxido de hierro. Pero en el año 99 vuelve la baja y es entonces cuando Henrietta Mantz, luego la presentaré, que es de la Universidad esta de Halifax, y consigue que del Instituto Oceanográfico le cojan unos rostículos, ¿no? Y para estudiarlos. Entonces, ella lo estudia con microscopía electrónica y luego lo mandan a Sevilla, porque esto es de Sevilla, de microbiología, de farmacia. Estudian sobre, hace años estudian sobre halomonas, o sea, sobre bacterias halófilas. Esta es la bacteria esta que han descrito, una bacteria normal, y aquí están los dos personajes que quiero presentaros. Cristina Sánchez Porro, que es la que parece ser que la que hizo todos los trabajos, la publicación correctísimamente, primero Cristina y luego Antonio Ventosa, juntamente con el Rieta, y Antonio Ventosa es el catedrático de micro de farmacia de Sevilla, muy amigo de esta casa, del profesor Gómez Luz, y una persona absolutamente encantadora. Si veis esta fotografía, que es la que está también en Wikipedia, tiene detrás el Titanic, o sea, como punto, porque para ellos pues fue muy importante. Esto lo publicaron en el 2010 y al germen que aislaron le llamaron Halomonas titanicae. Ya sabéis que los nombres son el género, en este caso, porque son todos los halófilos, y titanicae, en latín, por el Titanic. Y entonces lo publicaron en el 2010 y aquí... luego viene, lógicamente, los análisis filogenéticos son muy importantes, por supuesto, además también de la PCR, haciendo el análisis del ARN16S, y entonces comprueba que pertenece al grupo de las halomonas, y la especie más relacionada con ellas, Halomonas neptunia, allá le pusieron ya, porque era nueva, Halomonas titanicae, por eso, si os dais cuenta, antes está con el género nuevo, especie nueva. Esta es la prueba del Titanic, con los rustículos estos, pero aquí hay más de las halomonas. Es fácil que lo deduzcáis, porque si las halomonas las ha aislado aquí en España, aunque sean salinas, pero con unas condiciones atmosféricas que no son las que están a 3.700 metros. Por esto viene luego este comentario de Henrietta, que es la que digamos, lo organiza todo al principio, porque dice que hay, aparte de Halomonas titanicae, hay muchas. De hecho, en la publicación de Cristina y de Antonio Ventosa pone que es un consorcio. Por lo tanto, hay muchas bacterias y algunas que forman formas tubulares. Por lo tanto, se ha hecho una simbiosis, pero es de elementos vivos. Por lo tanto, una bioconstrucción. ¿Ves? Dice, las muestras por microscopio electrónico muestran 27 bacterias viviendo en los rustículos, algunas con tentáculos como gusanos tubulares y otras. Entonces, lo que aíslan es una de las bacterias, porque claro, el aislar, los genes que se aíslan es porque existen las condiciones adecuadas, si no, no crecen. Por lo tanto, estas bacterias que se aíslan en las condiciones
más o menos normales, entre comillas, serán una parte de todos esos rustículos que forman el pecio del Titanic. Entonces, esta señora, pues claro, dice, tiene 50.000 toneladas de acero, dice, entonces hay mucha comida para mis bacterias, porque claro, como se están comiendo el Titanic, tiene esas cosas. Y luego dice, no conozco la velocidad que las bacterias ingieren el hierro, pero al comparar las primeras fotos del naufragio con las más resistentes, es evidente que se están produciendo cambios rápidos. Aquí hay un detalle que, claro, que a lo mejor ella no es microbióloga, ella es bióloga y geóloga. Las bacterias, por lo menos eso se estudia también en microbiología, tienen un tiempo, cuando las cambias de sitio, de medio de cultivo, de ambiente, tienen un tiempo que se están adaptando, que es lo que se llama curva de crecimiento bacteriano. Ese tiempo en que están las mismas que se inocularon, están, digamos, adaptándose a sus enzimas, a las nuevas nutrientes, a lo que sea. Y luego empiezan a crecer lo que se llama fase logarítmica, porque se duplican rapidísimamente. Pero llega ya un tope en que o bien se han terminado los sustratos, los alimentos, o bien producen sustancias tóxicas y ya no pueden crecer más. Entonces, una fase de estancamiento y a veces incluso desarrollan y se mueren. Hay algunos cultivos, si son las bacterias exigentes, que pueden morir. Y esto yo lo interpreto, claro. Lo del Titanic, como os podéis imaginar, me gusta mucho, pero no. Pero claro, fue hace 100 años. Entonces, estos años, las bacterias, todas estas, han estado, digamos, adaptándose a todo el ambiente y a 3.700 metros es una presión muy fuerte, la temperatura, las distintas condiciones que hay. Ahora, una vez que ellas empiezan ya a multiplicarse, una vez que se han hecho con todo, es que son imparables. Es decir, que por eso yo no sé si han tardado 100 años o 50, porque eso ya es muy difícil saber, pero realmente esto es impresionante. Uno lo dice, la desintegración del Titanic ciertamente significa una tremenda pérdida para el patrimonio, pero al mismo tiempo este descubrimiento ofrece esperanza a todos los barcos viejos, plataformas petrolíferas, y la carga que cae al fondo del mar ya no se amontonará como basura. Las bacterias eventualmente lo eliminarán todo. Por lo tanto, una forma muy dinámica de ver la vida y muy cambiante como es todo. Y finalmente, pues quería poner esta fotografía que es todavía más bonita de la prueba del Titanic, que quien no la ha visto, que ya hemos estado todos una temporada en el Titanic. Y entonces digo yo aquí, virus, bacterias, ¿cuánto más nos queda todavía por conocer? Y nada, muchas gracias.